Te sientes hot, lo siento, pero no eres exactamente quien crees que eres. Puedo decirte algo, no me alcanzas cuando entras a la room. Soy más cool que tú, como verás, algunos nacen con belleza, inteligencia y talento. Mientras que otras siguen esperando lo que nunca llegará. Ay, se me salió un gallo ahí. A ver, ya están llegando, mugrosas, rapastrosas, asquerosas, desgraciadas, infelices. Ay, aquí, ¿por qué se escuchó esto? Si yo le bajé el volumen a esta cosa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay. ¡Diego! ¿Qué pasó? A ver. Llegando y dejando su like, ya se la saben, mugrosas, arrapastrosas. Hermanas, hoy, ¿qué creen? Ay, ¿les gusta mi maquillaje, hermanas? Está suavecito, pero está ¿qué dice la Leandro Pedorra? Dice, perdón, creería, me pasé la publicidad. Ay, pobre perra, te recargas el video y te vuelves a ver el anuncio, mugrosa, o te bloqueo por para siempre. Ay, no, hermanas, hace un calor terrible. Un calor cero deluxe, la verdad. Cero deluxe. Esta agua, mucho deluxe. Todo deluxe, la verdad. Dice Marco Tulio, ¿dónde está mi brujita 3P favorita? Aquí está, el pobre perra. Bruja sí, 3P, jamás. Jamás, desgraciada, infeliz. La de Mimón dice, hola mi hermano Cherry, ¿cómo te atreves? Hola mi hermosa Cherry, corregió, ay desgraciada, infeliz. Dice Gossip Girl, hola Nay, llegó la más icónica del canal, pues yo no la veo. Bueno, yo ya estaba aquí, la verdad es que yo ya estaba aquí, sí. Yo soy la más icónica del canal, tú jamás, podrás jamás. Cady Rosales dice, nada como ver un video deluxe de la tía 3P panzona, ay pobre perra. Patrona dice que lo perra, ¿cómo estás aparte de deluxe? Yo super deluxe, Clara. Súper deluxe. Dice Marco Tulio, escucha las palabras de las brujas. Los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oscura. Esta noche invocamos a Andrew Wolfram de Seneca Miral. Ay, no, ¿para qué quieres a esas? A esas mugrosas. No, hoy se trata solo sobre mí. Todo es sobre mí. Natalia Casandra dice, hola, Cherry. Hola, Natalia. Leandro dice, hola, Cherry. Ya dejo mi like. Gracias, hermana. Miguel David dice, hola, Night Granny. ¿Cómo estás? ¿Cómo te atreves, estúpida? Natalia dice, eres la mejor. Gracias. Leandro Isaac dice, ya. Leandro dice, me encanta tu make-up, así me recuerda a las Barbies. Hermanas, déjenme decirles que este maquillaje está un poquitito inspirado en Jennifer's Body. Si nunca han visto esa película, en español se llama Diabólica Tentación, la de Megan Fox, Jennifer's Body. Y ayer me puse a verla en la noche y yo así, ay, todo que ver ese maquillaje que ella trae. La verdad es que todo que ver su maquillaje así. Viene así como que rojito en la waterline. Cuando ella anda ya así, cuando no está a full, cuando no consume así. que se le ve así como que rojito. Yo así dije, yo no, clara que sí. Dije, mañana me maquillo así, clara que sí. Tengo ganas de hacerme un look así súper inspirado, súper loco en Jennifer's Body. Necesito mucha sangre falsa. Bueno, no mucha, pero sí necesito sangre falsa. A ver, voy a buscar sangre falsa. A ver. Uy, no. Ay, todo el galón de sangre falsa por solo 499 pesos. Ay, no, ¿para qué quiero tanta, verdad? Bueno, a lo mejor sí la ocuparía después, pero no necesito tanta. Ay, 9 pesos en AliExpress. Igual me la compro esta. Puta, pero de aquí a que llegue. Y yo ya la quiero para hacerme ya el look de Jennifer's Body. Estaré súper bien, ¿verdad, hermanas? ¿Qué? Ay, hermanas, ¿qué creen? Hoy fui a cursito porque hoy no me toca ir, pero tuve que ir porque pues tuve un compromiso en esta semana. Entonces, el día que tenía que ir, no pude. Corrí las horas y pues, como te permiten ahí todo el show.
Y como la directora ya me conoce, porque ya saben que ya todo el plantel ya me conoce, ya la mayoría de las maestras ya, y maestros también, ya saben quién es Cherry Nayahí, quién es la que domina la school, Clara. Bueno, pues hoy llegué súper temprano, porque le digo a mamá, ¿sabes qué? Me voy a ir temprano, le digo porque la verdad, me voy a ir ahí, porque cuando llegas temprano puedes meterte al lobby y todo el show, y está el aire acondicionado a todo lo que da. Yo dije, ay, sí, Clara, dije deluxe, deluxe, aire acondicionado deluxe. Dije, me voy a ir ahí para refrescarme ahí. Y me fui todo el show, pues bueno, llegué y pues llegué súper temprano y a la media hora, antes de que yo entrara a clase, de repente, ¡puf!, que se va la luz, hermana, se fue toda la luz, pero en toda la manzana. Y yo así de, ah, dije yo, ah. Y pues ya la directora salió y empezó con una escalera y empezó porque tienen unos focos especiales como unas luces que las tienen conectadas a unos enchufes que cuando se va la luz se supone esas entran, o sea, prenden de la nada, ¿no? Entonces, pues así empezó a prender, le dije, le ayudo en algo porque ya sabes que yo bien acomedida, Clara, y y pues así, ¿no? Y ahí andaba yo de argüendera, de chismosa, y pues me dice, no, pues ya pásale con la maestra, ahorita no, ahorita vemos que yo creo que ya llegan, hombre, pero es que los salones, hagan de cuenta que los salones se veían oscuros, oscuros ya, o sea, se veían súper oscuros, no se veía nada. Entonces, como yo nada más iba a estar con, ay, espérenme, hermanas, que se me pausó el live, aquí está. Como yo nada más iba a estar con mi maestra el día de hoy, hagan de cuenta que que le digo a la maestra, y si nos salimos allá afuera, le digo, todavía hay luz. Me dice, déjame preguntarla, y se fue. Y ya yo me pasé al otro salón, porque conozco a la otra maestra del otro salón, y como tenía la puerta abierta, y pues estaba ahí con sus alumnos, yo pasé así para que vieran cómo viva yo hoy, Clara, y la saludé. Le digo a la maestra, Andrea, ¿cómo está? Me dice, hola, Nay, muy bien, y tú, me dice, aquí a oscuras. Y yo, ay, qué graciosa. Y pues ya. Entonces saludé a un par de truquitos por ahí, por supuesto. Dice Leandro, dice, me encanta tu makeup, así me recuerda a las Barbies. Gracias. Ahora ni dice, Cherry se canceló el deluxe, a Lady Gaga no le gusta. Ay, sí, estaba viendo el video, quedé atacada, quedé loca. Leandro dice, Cherry, ¿cuándo te vuelves a decolorar? No veo la hora de tener el pelo chocloso. ¡Ay, pobre perra! Ya quisieras con este truquito que me estoy haciendo, no me voy a volver a quedar pelona jamás, y te vas a atacar, asquerosa. Super 66 Deluxe dice, hola Lady Mattel Deluxe, hola. Hablan y dice, me encanta esa película. Claro, Jennifer's Body es iconic, la verdad, a mí también me encanta, pero siento yo que le falta, es que, o sea, la película tiene un contexto muy profundo donde realmente influye, hay mucho tallapelucas, hermanas, en esa película. No, pues sí, podríamos decirlo que directo, pero más que nada a Jennifer, porque estaba leyendo unas teorías ahí, porque me puse a ver las escenas eliminadas de Jennifer Body, porque yo había visto una escena donde le dice la Amanda, ¿cómo se llama? Amanda, ¿qué? La que hace la otra, la Neddy, y le dice, you're killing people, y la Jennifer, I'm killing boys. Y esa escena yo me acuerdo que estaba en la película, pero la quitaron, o sea, la quitaron de HBO, o sea, pues no sé, luego cortan así las películas, como que les cortan partes, y yo dije, ay, esa escena era icónica, ¿por qué la quitaron? Pero bueno, yo siento que le falta algunas cositas, como que le falta ciertas transiciones, en mi opinión, a esa película. Está muy buena, y siento yo que pudieron hacer más, la verdad, siento que podían hacer mucho más con esa película. De perdido hubieran metido otras 3 muertes más, a otros 3 pelados que se murieran más, debieran meterle más a ella, la verdad es que sí. Dice acá, Natalia dice, Naila más famosa, Clara. Leandro dice, Cherry, ¿qué te parece la Barbie Margot Robbie de las nuevas fotos? Se ve mejor que las primeras. Clara, se ve súper hermosa, yo les había dicho que esas fotos estaban mal tomadas y estaban mal tomadas adrede. Dice, Cherry, no te gastes, hay videos de cómo hacer sangre casera. Sí, es lo que te iba a preguntar, es lo que iba a buscar, a ver si hay sangre, cómo hacer sangre falsa. A ver, how to do, lo vamos a buscar en inglés, how to do fake blood. A ver. Ay. Con gel. Y no sé qué. A ver, ¿con qué es? ¿Qué es eso? Syrup. Corn syrup. O sea, puro colorante y syrup. ¿Con eso haces fake blood? Ay, pues igual y sí.
Igual y si mañana compro. No sé, voy a ver. Hermanas, así les digo, entonces se fue la luz y todo el show. Y y ya yo me... Pues ya nos pasaron a otro salón donde tienen un ventanal súper grandotote y pues abrieron la persiana. Y pues ahí todavía entraba un poquito de luz y pues ya nos pusimos ahí. Nada más éramos dos. Que por cierto, hoy me tocó con pura pantuflona, hermanas. Hoy estuve con pura pantuflona. Yo dije, ay, Clara, ahorita nos ponemos a tallar pelucas todas, Clara. Pero éramos cinco pantuflonas. Pura la que vale ahí, solamente la que vale en ese salón. Y haz de cuenta que, como les digo que yo tuve que cambiar, tuve que ir hoy porque yo regularmente no voy los viernes. Tuve que ir hoy a, como se fue la luz, media hora, nos dijo la directora, nos dijo, las que se quieran quedar otra hora, adelante y se les repone la hora que no hubo luz. Y yo así de excelente, dije, yo sí me quedo, porque yo la más estudiosa, doble lengua, Clara. Y dije, yo sí me quedo. Y había una chica que yo nunca había visto, porque pues les digo que como yo estaba en otro horario, la verdad es que no, nada que ver, estaba esta chica. Pero ayer, como les digo, ayer también cambié mi horario, también la vi. Y yo la vi que andaba con un chico, como que va del trabajo, se va al curso. Y el chico como que es su novio, ¿no? O sea, como que trabajan juntos y luego van a estudiar inglés. Entonces, en una de esas, el chico se asoma al salón ese. Y pues todas volteamos y no sé qué señal le hizo y ya se fue. Y le digo yo, ¿es tu novio? Le digo yo a la chica esta, ¿es tu novio? Me dice, mi marido. Y yo, ¡ay! Le digo, ¡quedé loca! Le digo, y la maestra risa y risa. Y le digo, ¡ay! Le digo, ¿a poco? Le digo, ¿y trabajas con él? Y me dice, sí, trabajamos juntos. Y le digo, o sea, ¿trabajan y estudian inglés juntos? Le digo, ¡uy! Te le digo, lo tienes bien vigiladito. Le digo, muy bien, tu hermana. Le digo, muy bien. Le digo, porque aquí hay mucha gata. Y volteé a ver las otras. Aquí hay mucha gata, roba maridos, la verdad. No, no le dije eso, pero le dije, sí, tú muy bien, hermana, que lo tengas bien vigilado. Le digo, ah, sí, le digo, yo también tengo un maridito aquí en otro salón, pero todavía no sabe. Ay, no. Dice, Andrés Quinteros dice, ¿hoy estás más fresca o aún con la mojarra calorada? Yo siempre tengo la mojarra calorada. Necosa aquí dice, hola, Cherry, dejando mi like deluxe. Gracias, hermana. Aulani dice, Jennifer's body es un icono LGBT, Clara. Ay, no, y el cuerpazo de Megan Fox. Ay, no, qué bárbara, de verdad. En esa película se le ve increíble el cuerpo, de verdad. En la escena donde ya está muerta y donde la agarra la mamá, ay, no, se ve su cuerpo. Divino. Leandro Isaac dice, Cherry, yo probé, a mí se me hace que estar editado esa escena. Yo probé, pónganme las pestañas y a la hora de bañarme me cuesta... ¿Cómo quitarlo? ¿Cómo me retiró? ¿Pero pestañas de qué tipo? Miguel David dice, canta la canción de comercial de Monster High G1. Empieza Frankie Electrizante. Ay, no, qué guapa. Andrés Quintero dice, qué iconic tu maestra Andrea. Era la que faltaba en tu vida de tanto Andrés. Ay, no, qué horror. Max Franco dice, ¿cómo que Lady Gaga no le gustó el deluxe? Contexta, tiene un video donde dice que no quiere ella en el álbum que su álbum diga deluxe. Porque odia la palabra de hace muchos años. Leon Candy dice, hola, mi gente latino, mi gente deluxe, mi gente deluxe. Dice Natalia Cassandra, Nay, ¿cuál es tu programa o caricatura favorita? Mi programa ahorita favorito es Love and Death. Ay, no, de HBO Max, véanlo, Love and Death. Ya el próximo jueves ya se acaba. Ay, no, todo que ver. Me va a pasar eso, Clara que sí. Necesito, ocupo un buen crimen, la verdad, para levantar el rating. Leandro dice, ahora todas las personas que criticaron la muñeca de Margot Robbie, ahora deben de estar desesperadas por tenerla. Diego Piña dice, hola belleza de cantina, ya dejando mi deluxe like. Gracias, hermana. Leandro dice, mucha máscara de pestañas, me encanta cómo le queda a Erin. Ay, sí, le queda súper bonito todos sus maquillajes. Hermanas, el día de hoy, llegando y dejando su like, por favor, hermanas, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué me vienes a posar? ¿Qué me ves? ¿Qué me posa? El día de hoy, hermanas, miren cómo se me ven los ojos. Con ponerte así tantito rosita adentro. Ven cómo trae rosita. Se ve así como que más. No sé cómo. Muy Jennifer's body. Todo que ver. Todo deluxe, la verdad. Todo deluxe. Todo deluxe. Ay, perrita, ¿cómo eres? Eres jodona. ¿Cómo eres? ¿A quién se lo habrás aprendido lo jodona? Dice... Diego Piña dice, ¿te gusta Stars? ¿Viste las fuerzas del mar? Fíjate que casi nunca vi. Hermanas, hoy tengo un mega paquete de looks de
AliExpress. Así es, son muchos paquetitos de AliExpress porque ya saben que yo la que más pide. Y bueno, tengo demasiados paquetes, no estoy segura cuántos son, pero son demasiados. Miren, 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 son muchos paquetitos. Y todos los vamos a abrir el día de hoy. Claro, vamos a empezar por este. Este ya sé qué es, estoy segura con consentirlo. La vez pasada lo pedí también y me hicieron la gatada. Vamos a ver si esta vez me hacen otra vez la gatada. Vamos a ver qué tal. Dice Miguel David, hay que ver. Ay, qué hueva ver ese paquete de luz. Ay, pues no lo veas, pues lárgate. Ay, otra vez me hicieron la gatada. Ay, no, me volvieron a hacer la gatada. Ay, no, qué horror, qué horror. Otra vez me hicieron la gatada. Volví a pedir los sacapuntas. Y miren, no me mandaron ninguno rosa. Ay, no, quedé atacada. Quedé loca. Ay, no, qué horror. Nada que ver. Nada que ver. Este está bonito, pero igual nada que ver. Yo quería el rosita. ¿Por qué no me enviaron rosita? Ay, no, qué horror. Qué horror, se pasan. Andrés, quítate, enseña tu paquetote, Nay. Ay, no. A ver, vamos a ver este ahora. Vamos a ver este chiquitito, así como nos gusta muchas de aquí. ¡Ay, no! Hermanas. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué sé? La mayoría de estos paquetitos son aretes. Así que, pues sí. ¡Ay, no! ¡Qué bonitos! Miren. ¡Tarán! Ay, estos los quería con muchas ganas. Son dos aretitos de Lego. En forma de Lego. Bueno, no sé si... No creo que sean Legos reales. O sea, probablemente sean imitación de Lego. Dupes de Lego. Pero tienen todas las articulaciones. ¡Ay, están súper bonitos! ¡Me encantan! Obviamente les voy a poner piedra porque ocupan unas cuantas piedritas ahí. ¡Ay, están bien bonitos! Están más chiquitos de lo que me esperaba. Esperaba que fueran más grandes. No sé por qué. Es que yo no tengo figuras de Lego como tal. Entonces, pues no. Como que no. Nada que ver. También había unos de así tipo Harley Quinn. O sea, era Lego de Harley Quinn. Bien bonitos. Hay todo que ver. Muy deluxe estos. Muy deluxe estos aretitos de Lego. Ay, no, me encantaron. Súper bien. Dice Leandro Sacherry, al igual que Erin, ¿por cuál objeto de un famoso estarías dispuesta a conseguir? Ay, yo nada. Yo no admiro a nadie. Yo no admiro a nadie. Hermanas, okay, dice acá, Andrés Quito nos dice, Nay, ¿viste que tu gemela la Charlotte salió en un video con la divasa? ¿En serio? ¿Qué hicieron? No vi. Natalia Casandra dice, Nay, la más compradora de AliExpress. Clara. Juan Barrúz, mi patrona, dice, lo querías rosa melano. Ay, pobre perra. Ay, no, mi patrona llegando y dejando el poquito. Clara. Gracias, patroncita. TQM. Dice Leandro, esos aretes son muy lindos. Me gustaría que tuvieran expresiones. Dani Ramos, la fife mayor, dice, llegando. Andrés Pereira dice, buenas noches, Nay. Ay, hasta que llegas, no te has presentado en varios lives. ¿Cómo te atreves, mugrosa, zarrapastrosa, pelona? Leon Candy dice, ay, Nay, hoy pasé vergüenza horrible. Iba a subirme en la moto con mi mejor amiga y llevaba un paquete de diamantes decorativos en un pote y de que me monto y se me salen todos en la carretera. Ay, pues que no los traías tapados, ¿o qué? Andrés Pereira dice, ando en temporada alta de trabajes. ¿A poco sí? Dani Ramos, la más fife, dice, ¿cómo estás, patrona Potashi Deluxe? ¿De qué se trata este live? Nada, hermana, estamos viendo paquetes de AliExpress. Mega paquete deluxe de AliExpress, que tengo muchos, muchos aquí. Mira este paquetote. Ay, creo ya sé qué es esto. Ah, no, pensé que era otra cosa. ¿Por qué está mojado esto? ¿Por qué se siente como mojado? Uy, no, ¿qué pasa? Uy, yo la que lo mojé con el agua, a lo mejor ahorita. Vamos a abrir este. Este ya sé qué es. Dice Super 666. Deluxe dice, ya llegó la inventada, Clara. Ya llegaron aquí muchas inventadas. Este es, ¡tarán! Un cepillito para el cabello.
Hermanas, este cepillo... ¡Ay, no! Mi patrona me dejó otro super chat. Gracias, patrona. Y la que deluxe. Ella sí es super mega deluxe. Gracias, patroncita Juan Barrúos. Ella sí es super mega deluxe. Ella sí sabe. La que no manda el poquito no puede ser deluxe y ni moda. Hermanas, gracias, patrona. Gracias por el chequecito. Estos cepillos, este es mi tercer cepillo de este tipo. Igual, nada más que, bueno, en diferente... Miren, déjenme traer los otros para enseñarles. Pero salen buenísimos estos cepillos. Salen muy, muy buenos, de verdad. Las de estas son de silicona, pero son suavecitas. O sea, no te jalan realmente el cabello como tal. A mí me gusta mucho porque me desenreda muy bien el cabello y no me lo jala así como tal. Y están súper, súper buenos. Estos me gustan muchísimo. Es mi tercer cepillo de ese tipo. Déjenme les enseño los otros para que los vean. Son económicos, pero salen muy buenos, hermanas. La verdad sí salen buenísimos estos cepillos. Uno de ellos se me hizo feo porque una vez le eché a la peluca roja de la que usé para cuando lloré. ¿Se acuerdan cuando me puse a llorar? Esa peluca yo le había echado un líquido, pero como que ese líquido es un líquido para cabello, no es para pelucas ni nada. Se lo eché yo y como que ese líquido, no sé, es que las pelucas que suelen ser así de colores, por ejemplo, rojizas, regularmente están sobrepintadas, hermanas. La hebra de la peluca está sobrepintada. Entonces, hagan de cuenta que cuando la empecé a cepillar con este, justo con este, se me empezó a manchar el cepillo de rojo. Se me empezó a manchar así rojizo el cepillo y yo quedé atacada. Entonces, lo que hice fue se me ocurrió meterlo en cloro, pero pues esto era blanco y se hizo así amarillento. Se hizo amarillento, pero como ven, es el mismo tipo de cepillo. Vean, y salen muy, muy buenos. Este es el otro que tengo. Uy, este tiene pelos. Este es transparente con rosita. Y sale muy, muy bueno, la verdad. Están muy económicos, salen buenos estos cepillos. Me gustan mucho, la verdad, sí. Todo que ver, dice, todo que ver, cepillo deluxe. Dice Leon Candy, y muchos señores ayudando a recogerme. Luego me fui en un mototaxi con mi mejor amiga. Tres en una moto delincuente. Ay, no, qué horror. Y perdida, llevabas casco, hermana. A ver, vamos a ver este ahora. Este se siente suavecito. ¿Qué es? ¿Qué será? Natalia Casandra dice, Lego Playmobil. No, es solamente Lego. Andrés Pérez dice, sí, ya estamos cerrando semestre, quiero morir, pero sí vi deloxeando ando. ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿Qué es esto? Hay otros aretitos. Ay, todo que ver estos. Todo que ver estos. Todo deluxe estos, la verdad. Super deluxe, mega deluxe, ultra deluxe estos. Ay, no, quedé loca. Van a quedar divinos cuando les pegue piedra a estos. Miren. ¡Ay, no! ¡Me encantaron! ¡Me encantaron! ¡Súper deluxe estos aretitos! ¡Ay, sí! Ya cuando les pegue piedra, porque obviamente les voy a pegar piedra, van a quedar increíbles. Porque yo la más satánica, clara, sucubo, posesión demoníaca, por supuesta, bruja, por supuesta, wicana, todo que ver estos aretes. ¡Súper deluxe! Ay, no, sí, les voy a pegar piedra en toda la estrella. Pero piedra chiquita para que todavía se vea como que el contorno. Rito satánico deluxe, por supuesto, sí. Les voy a pegar como que piedra chiquita para que se vea el contornito rosa, ¿verdad? Traen plástico protector. Hermanas, traen plástico protector. No puedo creerlo, quedé loca. Mira, 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 sí trae plástico protector aquí. Aquí está, se está pelando aquí. Ay, ¿cómo lo quito? ¿Podré? Sí, miren, mira. ¡Ay, qué satisfactorio! Aquí va. ¡Ay, mira! ¡Ay, qué loco! ¡Qué bonito se ve esto! ¿Trae los dos lados? ¡Yes! ¡Yes! Sí, trae de los dos lados. Ok. ¿Les gustan estos? Me encantaron. Súper así. Súper deluxe satánico, por supuesto. Súper bruja wicana deluxe clara. Ay, estos sí los quería. La verdad, qué bueno. Me encantan y están del tamaño apropiado para mí. Ay, sí. Tiene que ver deluxe. Dice acá, Dani Ramos, la más etere, dice, te pusiste los aretes
que enseñaste en un live, esos que parecen tentáculos, sí, hermana, pero fíjate que como los tenía guardados, haz de cuenta que como que se empezaron a hacer así como maruchan, así como onditas de marucha, no sé cómo. Mira, si ves que no están así. Y mamá me dijo, plánchalos, pones una toallita encima y los planchas. Y yo creo que voy a hacer eso. A ver si con la plancha de pelo le voy a hacer para que se planche. Digo, no se ven mal así, pero deberían de estar lacios estas cosas. Pero por tenerlos guardados, pues ya ves. Para que veas. Para pensar. Leon Candy dice, sí. Sí estaban tapados, pero la tapa se salió y yo con cara de punto, guión, punto. Enfrente de toda la gente. Ay, no, pobrecita, la más humillada, la burla. La burla de Lux, dice Saba. Vamos a abrir esta ahora, hermanas. La burla de Lux, pobre perra. Pobre perra, la burla. Estos son más aretes. ¡Ay, qué raro! ¡Vean esto! ¡Vean este bubble wrap! ¡Vean! ¡Vean qué raro! Bueno, en cámara no se ve tan raro, pero aquí es muy diferente. Miren, a ver, es que acá tengo otro para comparar. Acá tengo otro para comparar que es diferente, miren. Este es más como más así, este está como que más, no sé cómo, se ve la diferencia, siento que este va a tronar más rico, a ver, ay, sí que me truene todo, uy, no, la decepción, la burla, ay, no, la burla de Luz, la verdad, no truena nada, ay, no truena nada, la burla total, ay, no, qué horror, a ver, ay, no, qué hermosas, todo que ver de Luz estos, van a quedar locas, se van a atacar con estos. Ay no, la envidia mata, acuérdense. ¿Vean? Ay no, me encantan. Kiss me, dicen. Obviamente le falta más piedra porque le falta brillar. Ya saben que Cherry Nine necesita customizar todo lo que tenga porque si no, no es suficiente Cherry Nine. Ay no, me encantaron, divinos. Súper deluxe estos. Ay no. Ay, no, no, no. Si yo fuera ustedes, tendría mucha envidia ahorita. La verdad, mucha envidia tendría. Pobres perras. Dice Mikey Hernández. Hola, Naya hermosa. Aquí viendo tu live, aunque me ando muriendo de cólicos. Ay, no, qué mal, hermana. Ay, a mí también. Ya no me tardan en llegar. Ay, no, qué horrible, hermana. Una pastillita y listo. Ay, no, qué horror, la verdad. Qué horror. Pero pues es lo que tenemos que vivir con las que tienen la que vale. Y ni modo. Dice Leandro, Cherry, ¿qué te parece esa frase que está de moda? Súper bien. Andrés Pereira dice la peluca de la llorona. Leandro dice de que una mujer hermosa muere dos veces cuando cumple 30 y cuando deja de existir. Eso lo he visto en TikTok. Charlie Hackam, Jaycam, vamos a decirle a esta. Charlie Jaycam dice, ¿dónde está tu Starfire, Cherry? Ahí la guardé. La rumbé por allá, en el otro cuarto donde están todas las cosas rumbadas, la rumbé. Dice Leon Candy, hola pastelitos, pastelitas y deluxes. Ay, sí, la verdad, yo creo que voy a empezar a cambiar eso. Hola pastelitos, pastelitas y deluxes. Anima Club dice, hola Naya hermosa, llego tarde, estaba haciendo mi cena deluxe. No, un poquito más o menos, como 20 minutos, hermana. Apenas vamos comenzando con abriendo los paquetes porque estaba contando ahí unos truquitos. Anima, ya. Natalia dice, ¿a cuál prefieres, Lego o Playmobil? Playmobil, hello. Andrés Pérez dice, ¿y la tría Fran ya es parte de la que la re solo viene de visita de vez en cuando? Nada más viene de pasadita, bufarilla. Super 666 dice, ritual satánico deluxe. Mike Hernández dice, ¿conoces los Tanglen teasers? Cuando los pruebas, los vas a mano, no te jalan nada el cabello. No, hermana, lo que yo antes usaba eran unos que se llaman The Wet Brush. Tengo ahí varios Wet Brush. Pero esto siento que están mucho mejor porque no... O sea, sí está suave esto, pero no tan suave como el de Wet Brush. Siento yo que este sí me cepilla, pero no me jala. Y bien baratos, hermanas. Yo creo que por este pagué, ¿cuánto? 45, 43 pesos aproximadamente. Están súper bien. Hay de muchos precios, pero siempre son los mismos. Entonces, pues, nada más búscale el más baratillo ya. Andrés Felipe Deluxe dice... O sea, esta se pone todo el nombre. Esta quiere que sepan toda su identidad, Clara. Amiga, ¿me puedes dar tips para ir a un antro gay por primera vez? Yo no me meto en esos lugares asquerosos, llenos de pecado y de genere. ¡Qué asquerosidad! ¡Qué asquerosidad! Yo no. A mí pregúntame sobre ir a la iglesia, sobre darme golpes de pecho en domingo, sobre tener una familia nuclear, un maridito muy bien, por supuesto, straight, recto, por supuesto, jamás volteado, jamás quebrado. ¡Qué asquerosidad!
Y aunque tenga un hijito que es muy cuestionable y que tiene ahí unos movimientos medios raritos, igual no me importa, yo apunto jotitas en la calle, puro Mar y Kong en la calle, por supuesto, para juzgarlos y todo eso. A mí no me andes preguntando sobre tus perversiones, tus cosas antinaturales, sobre todo por ser un renglón torcido del Señor. ¡Qué asquerosidad! Andrés Quintero dice, esos son tan gigantes como tu cabeza. ¿Cómo te atreves, estúpida? ¿Cómo te atreves, mugrosa? Ay, no, tengo que ver estos. Me encantaron estos. O sea, ya me los quiero poner. Ya me los quiero poner, pero tengo que customizarlos. Dice Cady Rosales, los aretes de Satán talla pelucas, Nay. Por supuesto. Por supuesto. A ver, vamos a ver qué es este. Dice Leandro, Cherry, ¿ningún religioso fanático te llegó a decir cosas feas o solo se te quedan mirando? No, hermana, a mí nunca me han dicho nada porque tengo cara de perra. Y por supuesto que les doy miedo. ¿Saben qué? Dicen, esta no se va a quedar callada. Y claro que no me voy a quedar callada. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Clara que no. Ahora vamos a ver qué es esto, hermanas. ¡Ay, este vienen bastantes! Vienen un montón, miren. ¡Tarán! ¡Ay, hermanas! Estos todo que ver también. Estos muchos son para Nayowin. ¡Ay, son bastantes, hermanas, estos! Ok, voy a empezar por los que no son de Nayowin. Estos están súper bonitos también. Me compré muchos aretitos tipo, bueno, siento yo que muy así, muy tipo J2K. Así, muy 2000, no sé. Se me figura a mí. Por ejemplo, estos se me figuran muy así. Muy así, miren, qué bonitos. Son unos pitches, así. ¡Qué bonitos están, ¿verdad? Pero estos van así. Van así, entonces nada más te los pueden ver así de costado. Qué bonitos, ¿verdad, hermanas? Miren, están bonitos. Son como tipo aros, pero son unos, ¿cómo se dicen? ¿En duraznos? Melocotones, ajá. Obviamente le voy a poner piedrita porque les falta, obvia. Y así. Y miren estos. Ay, estos también. Me encantaron estos. Ay, no, qué divinos. Qué divinos estos. Miren, hermanas. ¡Ay, no! ¡Qué bonitos! Dicen love. ¡Ay, no! Están súper cute estos. Me gustaron mucho. ¿Traen protector? Sí. ¿Sí? No sé, no parece que traigan. A lo mejor sí, es que luego está tan bien pegado el protector que no alcanzo a ver. Y tienen glitter, vean, dice Love. Obviamente va a llevar un par de piedras. No completo piedras, pero yo creo que le voy a poner una por aquí y así. En varias partecitas. Y a lo mejor una en el corazoncito. Qué bonitos están. Me encantaron estos también. Súper bonitos. Dice Andrés Felipe Chávez Álvarez. Dice, ¿tienes a Elizabeth básica? Sí. Sí la tengo por ahí. Guardada. La voy a sacar para que se ataquen todas. Para que se ataquen de que ustedes no la tienen. Y que es carísima ahora. Que está sobrevalorada, Clara. Sobreexplotada. Ok, todos los demás son para Nayowin. Ay, ayer me comentó la Vampire Boy. Me comentó, yo pensé en un live de los pasados. Me dijo, yo pensé que ya no se acordaban de mí. Gracias, ella bien triste, bien sentimental. Y yo, ay no, hermana. Pero mira, estos aretes muy Vampire Boy. Todo que ver. Todo que ver. Estos aretitos muy Vampire Boy, la verdad. La verdad que sí, vean. Perfectos para Nayowin. Ahora para este Nayowin voy a tener suficientes para todos los videos. La verdad es que sí, voy a traer diferentes aretes. No en cada video, pero sí en cada tantos videos. Ahora sí que para grabar voy a tener de más aretitos de Halloween para Nayowin. Están súper bonitos, ¿verdad, hermanas? Traen protector estos. Creo que en la bolita esta traen protector. No estoy segura. Pues una manchita, no sé. Estos también le voy a poner un par de piedritas, porque ya saben que yo le pego piedra a todo. Dice Marco Tulio, Nay, yo sigo un canal que se llama Mugler y hay un video que se llama Mugler Fall Winter. Ah, Mugler del diseñador. Y en el minuto 9:18 sale una modelo que se parece a Melissa. ¿A poco sí? Dice Andrés Quinteros, lo único que truena aquí son tus rodillas, Cherry. Ay, pobre perra, mugrosa, rapastrosa, infeliz, desgraciada, muerta de hambre. ¡Ay, no! ¡Quedé atacada! ¿Qué pasó? Diego, ¿qué pasó? ¡Ay, no! No, 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 no. Quedé loca. ¿A poco venía mal este?
Miren, se le cayó el palito a esta. Ay, me le hicieron ojo, perras mugrosas. Pero así se les va a regresar porque su destino está sellado aquí. Aunque me le hagan ojo a las cosas, no importa porque yo las reparo igual. Estúpidas. A ver. Ay, ¿dónde quedó el palito? Ay, tengo que buscarlo. Uy, no. Y ahora para encontrarlo va a ser un show, la verdad. Todo un show. A ver. Ay, no. Ay, no. Voy a ver cómo lo arreglo. Voy a ver cómo lo arreglo. Pero de que lo arreglo, lo arreglo. Voy a tener que buscar después el palito. O está aquí. A mí se me hace que venía sin palito. No sé por qué presiento. ¿Será? ¿Será acaso que me hicieron la gatada otra vez? Una vez más me hicieron la gatada. Ay, no. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué haré sin tus recuerdos? ¡Ay, no! Atacada quedé, loca quedé, todo quedé, deluxe quedé. Dice Andrés Pereira, no, pues mami, a tu edad todo truena, y estúpida. Diego Ramos dice, es que sus aretes se ponen colgados y no guardados en caja o en bolsitas porque se hacen feos. Y lo bueno que fue que no se trozaron. Pero son cordones, hermanas, son cordoncitos, o sea, no se van a trozar. Si yo tengo en cada compartimiento, mira, ahí están los aretes, en cada compartimiento tengo, pues a lo mucho dos pares. Y procuro que no queden así pegaditos como tal, para que no se hagan feos. Ay, no voy a tener que buscar ese palito. A ver, les voy a enseñar los otros. Porque les digo que este venía con varios. Este sí viene con los palitos. Y una vez me aseguró. Ay, no. ¿Ve? Qué bonito es esto. Yo pensé que estaba sólido esto, pero son aritos uniendo las partecitas de corazón. Ay, qué bonitos están. Me los imaginaba más grandes. La verdad, me los imaginaba mucho más grandes. Están bien, pero me los imaginaba más grandes. ¡Qué bonitos! También para Nayowin. Bueno, también... No, sí. Todo para Nayowin, la verdad. Esto es todo para Nayowin. ¡Ay, no! ¡Qué bonitos! Me encantaron. Dice... Dice Andrés Pereira, oh my God, esos aretes son muy MG espectaculares. Super 666 Deluxe dice... Ya pareces mi mamá deluxe. Leandro dice, Cherry, ¿viste lo que le dijeron a Halle Bailey? No sé cómo se pronuncia, en un programa de México llamado Venga la Alegría. Sí, vi, qué horror. Mike Hernández dice, ay, ¿crees que sea verdad que la actriz de La Sirenita Live Action se enojó y ya no quiere venir a México por la entrevista que le hicieron en TV Abierta? Ay, no sé, hermana. Es que sí se pasó. Ay, no. Hay gente ignorante, la verdad. Ay, todavía ni termino de enseñarle los artes y ya. Hay gente muy ignorante y estúpida. O sea, ¿cómo le vas a preguntar? No estábamos viendo el color de tu piel, o sea. Ay, no, qué horror. Qué horror, de verdad. Qué horror, la verdad. Miren, hermanas, estos están bien tiernos. Son unos fantasmistas. Les falta piedra, por supuesto. Y traen la calabacita, pero lo traen colgadita en un aro. ¡Ay, qué bonitos están! ¡Ay, sí! Me encantaron. Me encantaron estos. ¡Qué bonitos! Súper tiernos. Súper cute, súper deluxe. Andrés Felipe dice, ¿para cuándo el tercer capítulo de la vendedora ASMR de aretes estilistas? Voy a ver, hermana. Ya veré. Elitista. Elitista, perdón. Equivocada estoy, Clara. Dice, Natalia Casandra dice, mi personaje favorito es Starfire. Andrés Pereira dice, pues miedo sí que das. Además, todos siempre respetan a las señoras de la tercera edad. Ay, estúpida. Dice Andrés Pereira, hola, Puquita. Ay, ¿dónde llegó la Puquita? ¿Qué horas? Yo no vi. Ah, sí, aquí está Puca Popis. Dice, hola a todos. Dice Andrés Pereira, ay, me salté comentarios. Perdón, hermanas. Charlie Jenkins dice, ¿qué opinas del cambio físico que hicieron en La Sirenita? ¿Están de acuerdo con que Halle sea la actriz escogida para el papel? A mí sí me gusta, me da igual, la verdad, no me importa. Regina Trans dice, estoy pensando en retomar las hormonas. ¿Qué hago? Pues tómalas, hermana. Miren, estos son los otros. ¡Ay, no, qué bonitos! Vean, es un calabacín de Halloween con su smoking y todo. Preparada ella para... Este Nayowin que se viene. ¡Ay, qué bonitos están! Le falta piedra, Clara. Le falta mucho. Tengo unas piedritas naranjas. Yo creo que... No, no tengo naranjas. Iba a pedirlas y no las pedí. ¡Ay, no necesito! Necesito piedra naranja para ponerle a este. ¡Qué bonitos! ¡Ya vendrá! A ver, dice... Marco Tulio dice... yo sigo un canal que se llama... ¡Ay! ¿Por qué me pones esta cosa aquí, cochina? ¡Guácala!
Marco Tulio dice, nah, yo sigo un canal que se llama. Este, Puka Poppy dice, y esos duraznos son hermosos. Leon Candy dice, no se dice J2K, se dice Y2K. Ay, cállate, voy a decirlo como se debe de la gana. Como se debe de la gana. Puka Poppy dice, hola Andrés P. Ay, Andrés P, te dijeron. ¿Sabes por qué es la P, verdad? Por cuatro letras, por supuesto, que te lo está diciendo la Puka Poppy. Y ella sabe que eres una cuatro letras, por supuesto. Y vas para los dos lados, cuatro letras y cuatro letras. Ay, bueno, cuatro letras en masculino y femenino. Clara. Dice Andrés Felipe, ¿dónde los consigues? En AliExpress, hermana. Todo esto es de AliExpress. Aulani dice, Cherry, canción favorita de las culiscueltas. La mía es Ombligo, Cintura y Envidia. La mía también Envidia y la de... La de... Nada más, la de Envidia. Ay, la de Ella quiere látigo. Papi, dame látigo. Ay, no. Dice Leon Candy, yo también tengo esa Elizabeth, pero se me hace una muñeca muy básica. Ay, pobre perra, miren. Tarán, tarán. Ay, no. Esta funda, hermanas. Qué bonita está, no inventes. ¿Y qué es esto que tiene aquí? Ay, se lo puede... ¿Esto es protección o se lo dejas? No, se me hace que esto es protección. Miren, viene con esto. Ah, sí, debe de ser. Debe de ser protección para que no pierda la forma la funda. Vean qué hermosa está. Esta funda yo ya la había pedido, hermanas, pero no, se me perdió. En el correo se me perdió y me regresaron el dinero y todo. Y este... Ay, nunca había visto una funda que viniera con estas protecciones, hermanas. Qué raro. Qué raro. Sí, obviamente son protecciones porque si no el celular... No cabría bien. Qué raro, vean cómo viene la protección esta. Ay, qué loco. Súper bien esta funda, me encantó. Obviamente de My Melody. También tienen de Kuromi y de Cinnamon Roll. Pero yo obviamente de My Melody. Ay, no, todo que ver deluxe, Clara. Ay, está divina, me encantó. Está súper bonita. Me gustó mucho y está súper bien hecha. Yo tenía muchas ganas de esta funda y por eso me la volví a pedir. Dije, no, porque se me perdió este en el correo. Les digo, se me perdió y ya no me llegó. Y pedí el reembolso y este... Dice la Puka Popis, pongo P para abreviar tu apellido. No andes diciendo eso, Puka. Que ella se sabe que ella es una cuatro letras. Claro que es una cuatro letras y esa P la representa. Ni modo, ni modo. Dice este... Andrés Pereira... Nay se pone los aretes de Vampire Boy y llega Batman. Andrés Felipe dice, mana, necesito de los del murciélago, Clara. Necosa, pero ya me le hiciste ojo, por eso. Tú fuiste la que me le hiciste ojo, desgraciada. Tú fuiste la que me le hiciste ojo, por eso se le cayó el palito. Ay, no. Ay, no. Dice Necosa, y me encantan todos. Mikey Hernández dice, ¿qué haces cuando tienes un día horrible para no sentirte tan mal? Llorar. Claro, una lloradita y seguir adelante, por supuesto. Andrés Pereira dice que miedo si no consigue novio para hacerlo más atractivo le pone piedra. ¡Ay, no! ¡Quedé loca! ¡Quedé atacadísima, Clara! Le voy a poner, le voy a llenar este, el achichi de piedra. ¡Clara que sí! Y por los dos lados, porque pues una tiene que ver, tiene que tener buena vista de todos lados, por supuesto. Ay, no. Regina Trans dice, se come un perro. Marco Tulio dice, no, Andrés Quinteros, rodillas de clic se dar decir. Charlie Jankam dice, cuidado cuando abras tus cosas para que no te pase como cuando cortaste tus chopkins con la tijera. Ay, estúpida, ya no me recuerdes de ese chopkin. Ese chopkin yo no lo tengo y lo corté, hermana, lo corté. Ay, no, quedé loca. Pero a María, a ver cómo cortes algo por accidente para ver tu reacción. Te lo comento con amor. Ay, pobre perra, no voy a cortar nada. Ya se me jodió este arete aquí por culpa de muchas de aquí. La verdad, por muchas envidiosas. Ay, vean este. Viene así con, como de papel, muy, muy no sé cómo. A ver, vamos a abrir este. Dice Anima Club, Nay buscando un palo y no de arete. ¡Ah! Cady Rosales dice, sale de espanocho el arete. Mike Hernández dice, Charlie fue el del ojo. No, fue la Andrés Felipe. Ella fue otro Andrés, por supuesto. Otro Andrés al canon, al mundo canon de Cherry Nay aquí.
al universo Cherry Knight P3. Dice Andrés Pereira, hola Mikey, lo que hago yo en un mal día es maquillarme de clown y llorar así me desahoga. Ay, no, yo quiero llorar ahorita. Yo quiero llorar ahorita, pero me están haciendo reír, estúpida. Yo ya me iba a poner a llorar ahorita porque yo dije, somos 260 mil personas. Gracias por estar aquí. Dejando su like, por favor, hermanas. 260 mil personas. Ay, sí, esto. No me acordaba. Somos 260. Ay, a ver, dice Marisaquio, tarde pero llegando. Hola, mi Cherry. Hola, Marisaquio. Andrés Pereira dice, me lo enseñó una amiga. Súper, dice, yo manifesté esos aretes, te hicieron la gatada. Ay, pobre perra, se te va a regresar. Así como me estás manifestando cosas malas, así te van a regresar. Porque mi protección ya está puesta, desgraciada, infeliz. Dice Andrés Quinteros, Naime, un patito feo, se sabe todas las canciones, Clara. La verdad es que sí. Miren, hermanas, esto es para las uñas. Esto es para... Ay, pensé que era de cristal. Pero es de plástico. Esto es para las uñas, hermanas. Para las cositas, se llaman para la confitería. Para la confitería, como la mayoría viene planitas, entonces tú la pones aquí, vean cómo está curviado esto. Y con esto le aplanas así, vean, con este palito pones la confitería y la aplanas y ya se curva para ponerlo sobre la uña. Porque regularmente las confiterías son un poquito duras, entonces son difíciles de poner en la uña y para que no quede así recto, así como tal, y no tengas que poner tanta capa de acrílico, pues ya con esto pones tú aquí la confitería y la planas para que quede curva. Para eso es este instrumento, pero yo pensé que iba a ser de cristal y resulta que es de plástico, como toda yo, Clara. Soy plástica, chan, 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 fantástica. Plástica, dice Natalia Cassandra, Nay, ¿cuál es la Barbie más cara que tienes? Ah, yo creo que la de Star Wars. Y la cristal, a lo mejor. Antes era la ¿cómo se llama? La Día de Muertos 2019, porque la tenían sobreexplotada, pero no me costó a mi cara. Pero ya ven que la vendí para pagar la operación de vainilla. Dice acá, Mikey Nanes, Andrés, qué grosero. Regina Trans dice, yo también me maquillo de clown. Dice Mikey Nanes, Naya, a ver tu blusa, Clara, hermana. Tiene perlitas, mira. Dice Favorite Time Out. Y tiene muchas perlitas aquí, bien bonitas. ¿Te gusta? Bien, todo que ver, muy deluxe esta blusa. Dice, tenía mucho que no me la ponía. Tenía mucho que no me la ponía, fíjate. Dice Puka Popis, esos corazones son hermosos también. Gracias, Puquita, por supuesta. Por supuesta que sí. A ver. Es de pastel. No, son unas palomitas. Son unas popcorn. Unas popcorn. A ver, ¿qué es esto? Ah, se me hace que estos son pestañas. Se siente como pestañas. Dice, Puka Popis dice, esos corazones son hermosos también. Eso ya lo había leído. Andrés Quinteros dice, Nay, siempre queriendo todo más grande porque es mejor. Por supuesta. Por supuesta. Leon Candy dice, contexto de lo de la sirenita. Contexta. Regina Trans dice, Clara, ya sí sabe. Mike Hernández dice, Nay, le quiere poner piedra a la piedra. Puka Popis dice, Nay, voy a buscar esos aretes de fantasma. Sí, están bien bonitos, hermana. Y envío gratis y baratos, la verdad. Yo creo que me salieron como en 30 y algo. ¡Tarán! A ver. ¡Ay, qué bonitas! Super deluxe estas. Ya ven que hace unos lives yo ya les había mostrado unas muy parecidas también, de que ahora me gustan de chiquitito a grande. Que así que sea de chiquitito a grande. Vean, qué bonito. Me encantan. Ay, están súper. Nada más que estas están más sutiles, las otras están más grandes. Bueno, sutiles para Cherry Knight, ¿verdad? Están más chiquitas que las otras. Las otras están más así, más travesti, más drag. La verdad, estas más así, estas sí están dramáticas, pero más así, un poquito más sutiles, vamos a decirle. Que realmente no, pero vamos a decir que sí. Dice, Natalia Casandres, estuvo muy malo que le dijeron en la entrevista a la nueva sirenita y sí se pasaron. Animo Club dice, Nay, ojalá puedas hacer un ASMR con el teclado de tu computadora, me regalaja mucho cuando escribes en los lives. Ah, bueno, sí, voy a hacer una de recepcionista. Ay, sí, ya, de hecho sí quería hacer una de recepcionista, yo creo que sí, hermana.
ver, dice acá. Marisa, que dice, urgen a Yowin. Ay, ya faltan 3 meses, hermana. 3 meses ya faltan. Y ay, no, yo estoy atacada. Atacada. Ustedes disfrutan, yo sufro. Pero bueno, todo vale la pena. Regina Trans dice, Natalia Cassandra, ¿qué le dijeron? Ay, pues le dijeron, el entrevistador le dijo a la sirenita, le dijo, no estamos viendo el color de tu piel. Te juramos que no estamos viendo el color de tu piel. Pero fue una, ay, fue una cosa que dio mucho cringe. La verdad, demasiado, demasiado cringe. Otra vez el papel de... De el mismo papel que no truena, hermanas. Otra vez el mismo que no truena. ¡Ay, no! Estos sí están deluxe. Quedé deluxe completamente con estos. ¡Ay, no! Quedé ultra mega deluxe con estos. No pensé que estuvieran tan grandes, pero están espectaculares. ¡Ay, no! Me encantaron. No me pregunten qué es. Creo que es una especie de ala de hada o algo así, no estoy segura qué es, pero están deluxe. Ay, no, quedé atacadísima. Están divinos. Están divinos. Todo que ver estos. Todo que ver, vean. Ay, no, me encantaron. Me encantaron, la verdad. Qué bonitos están. Súper bien. Dice Andrés Pereira, oh my gosh, esos aretes de calabaza son muy deluxe a mí, Clara. Dice acá, Dani Ramos dice, esas calabazas con esmoquín se parecen a Carmen de Super. Un poquito, ¿verdad? Un poquito se parecen, Carmen de Halloween. Ay, qué bonitos, la verdad. Dice Marisaquio, Almendra queriendo protagonizar y se sabe. Ay, sí, ella siempre. Ay, no, ya la invocaste. Ya la invocaste, hermana. Ay, no. Ay, no, ya. Ven para que te vean. Ven para que te vean. Ay, ay, aquí está. Ay, ¿qué tal un arete de almendra así? Ay, sí, todo que ver. De tamaño real, así una almendra de acrílica llena de piedras y de arete. Ay, no. Dice Natalia Cassandra, ¿tienes una muñeca de Starfire? Sí, hermana. Andrés Pereira dice, ay, Nay, deja de atar navajas, la Puquita no tiene nada malas intenciones. Eso es trabajo de la Camila y de la Gossip. ¡Ah! Super CCC dice, pues la Cherry no miente con lo de la Pereira. ¡Ay! ¡Ay, no! Super CCC dice, y la Puca es una doble cara. ¡Ay! La Super CCC viene atacando. Ella sí. ¡Ay, por qué! Porque vienes tan enojada hoy. Te da mucho coraje que no puedes tener estos aretes de deluxe, ¿verdad? Te da demasiado coraje, por eso estás desquitándote a ti con las de aquí, porque si te desquitas conmigo, sabes que te voy a poner en tu lugar. Por eso le estás diciendo a las otras. Pero bueno, está bien. Lo permito, lo permito. Y ponlas eso, pelense, ya que peleas. Ya que dice Puca Popis, pongo P para abreviar el apellido. Mike Hernández dice, ¿no te gusta la patrona actual de Sanrio? Kuromi, no, a mí me gusta My Melody. Yo soy Team My Melody y Kitty. Esa soy yo. La verdad, ¿qué es esto? Se siente pesado. ¡Eh! ¡Hermanas! Esto lo voy a guardar. Son los Shopkins de Les dije que había pedido más Shopkins, pero esto lo vamos a ver en otro live. Son más Shopkins. De hecho, deberían de ser 2 paquetes porque pedí 2 paquetes de Shopkins. Son estos y estos. Se me hace que sí. Son pedí 2 paquetitos de Shopkins. Pero yo creo que los vamos a ver en el siguiente live, hermanas. Ahorita no. Sí, aquí están nosotros. ¿Qué es eso? Ay, no, no quiero ver para no arruinar la sorpresa, mejor para verlos al mismo tiempo. Los voy a dejar aquí en las bolsitas y los vemos en el próximo live, yo creo. Dice acá, Andrés Pereira dice, bien, sí, soy muy deluxe. Super 6 deluxe, dice, todos sabemos las dobles intenciones de la Puga con esa P. Regina Trans dice, Almendra Pereira. ¡Ay, no! ¡Jamás! Andrés Pérez dice, son mis hijos, pero la Nay los adoptó. ¡Ay, no! ¡Jamás! ¡Qué asco! Marisa, ¿qué dice? Está muy padre la funda. Llamo My Melody. Sí, me encantó, hermana. Me encantó. Yo ya quería otra porque la que tengo trae unos picos aquí y cuando juego me cala. Cuando juego me cala y esta no. Esta ya va a estar así. Cuando juego como que me cala. Mira, te voy a enseñar la otra que tengo, hermana, para que las veas y veas lo que te estoy diciendo. Porque trae como unos... Es como si fuera una envoltura de... Como si fuera una envoltura de dulce o de algo, mira. Mira, y estas cositas, ve, estas cositas quedan así afuera, también es de My Melody,
quedan así como saltadas. Entonces, cuando agarro el celular, después de un rato, como que esto me empieza a calar aquí. Me empieza a calar en esto y no me gusta. No me gusta. Entonces, por eso dije, no, necesito una que esté así, que no esté tan así. Y la usé bien poquito porque esta la vimos hace unos cuantos lives. Realmente ya la estoy cambiando luego. Dice Leandro, dice, Cherry, ¿por qué no compras un set para crear tus glosses? Sería muy divertido. Ay, sí, ¿verdad? Natalia Casanda dice, Naya, todo le pone piedras. Andrés Pereira dice, Naya va por la calle poniéndole piedra a todo lo que se le atraviese. Leandro dice, Cherry, ¿por qué? Ah, ya. Leon Candy dice, el universo Cherry Naya Deluxe. Clara, Anima Club dice, ¿viste el nuevo término? Y la chacala. Ay, no, ¿qué es eso? Ay, no, ya no saben qué inventarse. Nada más una figuró con Deluxe y ya todas quieren figurar con su palabra. Pobres perras. A ver, ya nada más me quedan dos paquetitos, hermanas. Dos paquetitos me quedan nada más. Qué rápido se me fue abriendo todos estos paquetes, la verdad. Dice, Liung dice, Nay, ¿por qué llorabas en el live de maquillaje de Joker? ¿Te sientes lista para contarnos? No, es algo muy privado y no les puedo decir la verdad. Y no quiero tampoco tocar el tema, no. Dice, Anima Club, ya repartan a los Andrés. Uno para cada quien. ¡Ay, no! ¡Ay! Me enviaron un sticker de Hello Kitty. Me enviaron un sticker de Hello Kitty aquí como regalito. ¡Ay, qué bonito! Ah, lo voy a pegar ahí en mi letrero de tianguis. De 3x2. Como dijo la Camila. Que le traigo de ropa de paca. A ver estos. Qué bonita la bolsita. Best wishes. Miren qué bonita la bolsita, hermanas. Todo que ver. Qué bonita. Estos aretes también los quería con muchas ganas. Miren. Qué divinos están. Obviamente le voy a poner piedrita también a estos. No, no te creo, viene roto, se rompió de aquí, ay no, quedé loca, ay no, pero lo puedo pegar, y como le voy a poner piedra no pasa nada, ni se va a notar, lo bueno es que no viene así tan roto, no pasa nada, igual como soy perra, voy a poner ahí, me llegaron rotos, quiero que me regresen todo el dinero. Y ni modo, porque la que no tranza no avanza. Dice Andrés Pereira, nadie es plástica y se le cae la peluca. Charlie Jancom dice, estás adquiriendo las nuevas Monster High. No voy a decir nada. No me van a hacer decir nada. Oigan, ¿qué hago con esta bolsita? Porque está muy bonita. Yo creo que la voy a guardar. La voy a guardar para ver No sé por qué, pero mi instinto de acumuladora me dice, guarda esta bolsita de verdad. Mi instinto de acumuladora me está diciendo que guarde esta bolsita porque está súper bonita. Y estos aretes se van a ver divinos cuando les ponga la piedra. Están súper bonitos, muy chicas, súper poderosas y así. Aunque vengan rotos, pero por ese pequeño error me regresan el dinero. Lo que no costaron caros, la verdad, pero igual. Que me lo regresen, ni moda. Para que me lo envíen roto. Si luego los pinches chinos son bien canijos, no se crean. Luego dicen, ay, va para México, envía algo así, algo roto. No dicen nada ni nada, pobres perras. Dice Andrés Quinteros, na lloró en ese live porque el chacán no le quiso desbaratar su chechere. Ay, no. Regina Trans dice, yo me quedo con Andrew. Marco Tulio dice, Nay, hoy está muy crazy, pero con el filtro de drogadicta. Ay, sí, se nos perdió. Charlie Jancom dice, ¿verás la nueva serie de Harry Potter? No. Yo ya no voy a ver nada de Harry Potter. Va a haber una nueva serie, ni sabía que iba a haber una nueva serie. No, yo ya nada de esa franquicia. Dice Leon Candy, Nay, ¿también le pones piedra a tus juguetes? No, pero a unas bases. ¡Qué bonitos! Miren, hermanas. Miren. Son unos aritos, pero vienen con muchas piedritas así en forma de corazón. Y son piedritas individuales. ¡Qué bonitas están estos! Son sencillitos. Pero están muy bonitos, me gustaron. Qué bonitos están. Súper bien. Eso es también muy, muy, J.K. 2. J2K. Y2K. 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 2K.
Leon dice, Nay, también le pones, ya. Marisaquia dice, la Nay derrochando el buen gusto. Natalia Cassandra dice, hay una pregunta, ¿poco que a veces para Barbies en AliExpress? Creo que sí, hermana. Andrés Pérez dice, sutil para Cherry Nay, rosa con piedra. Andrés Quinteros dice, Nay, a tu chacal no le da pena andar contigo en la calle y que le griten que le gusta puro travesti. Y yo no tengo chacal. Yo no tengo chacal. Yo ahorita estoy muy bien así solita. Y ni moda. Y ni moda. La verdad. Y no, porque a un chacal le daría pena andar con todo esto, la verdad. Pena sería andar que anduviera contigo, la verdad. Eso sí sería pena, pena, la verdad. Eso sí sería horrendo. Dice Regina Trans, dice, ¿te comprarías una muñeca BLD de AliExpress? Fíjate que sí las he visto, pero no me llaman tanto la atención, hermana. Andrés Pereira dice, yo quiero proponerte un reto. Haz una novela mexicana bien dramática, pero con ASMR. Ay, no, estaría bien difícil, pero nada más con dos personajes. Andrés Pereira dice, jajaja, ja, ja, si es como si a Nay el entrevistador le dijera, nos vemos tus, no vemos tus 30 centímetros. No vemos tus 30 centímetros, te lo juro que no se te ve la mazacuata. ¿Te imaginas? Ay, no, qué horror. ¡Qué horror! Ánimo Claus dice, a Nay le gusta que le truenen. Andrés Pérez dice, qué lindo aretes, qué lindo los aretes representan a las machas, manchas que el chacal le deja a la Nay. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los que representan las manchas que me deja el chacal? Estos. Estos, ¿verdad? Yo creo. Supongo que sí. Ay, no. Ay, así, mira. Ay, no. Dice, Mike Hernández dice, los aretes de Luke se parecen a los de Abby G1. ¿Estos, hermana? ¿A poco sí? Dice, Leon Candy dice, Dianita Deluxe no se volvió a asomar por acá, claro que no. Yo les dije que le iba a dar su descansito permanente y lo hice. Ella ya le di cuellito, Clara. Dice, André, la Nay la bloqueó y le dio descanso eterno a la Dianita. No la bloqueé, hermana, no, ya no se ha aparecido. Ya no se ha aparecido, la verdad, pero no la bloqueé. Yo a las que he bloqueado, nada más las bloqueo por 300 segundos, no las bloqueo permanentemente. Nada más las bloqueo así como que por tantito y ya. Dice acá, Natalia dice, la funda está divina. Andrés Quindros dice, la Nay cambia de fundas como cambia de marido. ¡Ay! Liun Candy dice, los Kitty Lovers y Monion Lovers por moda dan cringe, que solo les gusta porque otra gente dice que les gusta. Pero a mí sí me gusta Kitty, ¿qué te crees? A mí sí me gusta Kitty, siempre me ha gustado Kitty y My Melody. Siempre han sido mis personajes. Me gusta Kitty cuando la ponen en rosita. Cuando la ponen en rojo, no tanto. Dice Super 666 Deluxe, una de aquí va a repetir química y por eso se desquita con todas. ¡Ay, no, ya salió! Hermanas, este es el último paquetito, ya lo abrí. Y por supuesto son más aretitos y todo que ver. Ay, no. Vamos a empezar por estos. Dice Andrés Pereira, hagan la rifa de la torta. A ver, aquí Hernández dice, Lium, pero Kitty no es moda. A un montón de gente les gusta desde siempre. Sí, la verdad es que sí, Kitty ya es un imperio. La Hello Kitty es un mega imperio. Hermanas, estos están bien bonitos. Miren. Miren qué bonitos están. ¡Tarán! Son dos lates, dos cafecitos, dos así, ¡qué bonitos! Vean, obviamente le falta piedra, por supuesto, pero vean, ¡qué bonitos! Estos yo dudaba si pedirlos, pero ahora que los veo en persona me gustan más. Aunque yo no soy de tomar café, la verdad es que yo no soy de tomar café, pero me gustan. ¡Qué bonitos están, ¿verdad, hermanas? Todo que ver, la verdad. Dice acá, dice Natalia, Harry Potter ya no me gusta. Mikey dice, conozco mujeres que literal tienen hasta las toallas sanitarias de Kitty. Sí, hay unas obsesionadas bien mal con las Kitty. Regina Trans dice, Harry Potter ya es transfóbico. Dice, me perdí. Mikey dice, Nay, ya no viste al hombre que le viste el truco, ¿no te incomoda verlo? Sí, está en mi clase, hermana, está en mi clase. No me incomoda verlo, me da igual. No me incomoda verlo, lo saludo y todo.
lo saludo y todo, pero no me incomoda verlo. Ay, no. Dice Andrés Quiteros, dice, me pregunto si lleva piedra el juguete favorito de la Nae. Ay, no. Andrés Pereira dice, J2K, Nae ya está lista para pararse, pararse al charco. My name is Deluxe, dice, my name is J2K. Mike and Andes, I love it. Mike and Andes dice, cuéntanos un chisme de tus clases de inglés. Pues no pasa nada, hermana, no pasa nada interesante. Si va a haber un chisme, probablemente lo haga yo, la verdad. Miren, este es el último par, hermanas. Está bien bonito, vean. ¡Tarán! Es un labial con un corazón. Y a la parte de esta negra le voy a poner full piedra. Porque yo ya tengo unos labiales así, pero son solamente unos labiales. Miren, qué bonitos están. Trae protección en la parte doradita. Debería, pero creo que no. No estoy segura. ¿Qué tal? ¿Les gustan? Están bien bonitos, ¿verdad? Sí, también están bien bonitos. Ay, no, me llené de aretes otra vez, hermanas. Compré bastantes. ¿Cuántos son? A ver, vamos a contar los pares. Vamos a hacer el recuento de todos para ver cuántos son. Dice Andrés Pereira dice, sí, Mike, ¿no? ¿Te gustaban las muñecas de las trolls? ¿De las de las trolls, las clásicas? Sí, y también las de Troll World se llamaba, creo que se llamaba Troll World. La de bienvenido al mundo troll, coge el móvil, la consola, vamos a pasarlo bomba, ve a la moda, que más mola, busca amigos en la onda. Vaya nenas, que melenas, con la magia son muy buenas. Bienvenido al mundo troll, los hechizos en las risas y nos vamos para la fiesta. Luce novio, gran agobio, los ogros te los meriendas. Ay, me sé toda la canción, pero me la sé en español de España porque me gustaba más a mí en español de España la canción que en español de latino. Hermana, estoy buscando el palito. A mí se me hace que ni venía con palito. Ay, como yo, que no vengo con palito, por supuesto. Por supuesto, estoy buscando palito, pero no veo nada. A mí se me hace que no. Que ya me fregué con ese arete. Voy a tener que ver cómo le hago para este. Se lo voy a arrancar a otro. Ah, se lo voy a arrancar, ¿saben a cuáles? A los aretes que compré en Prichos, los de Macaroon, ¿se acuerdan? Que compré dos pares. Se los voy a arrancar a esos. Ya ven que quería yo para las monas. Se los voy a arrancar y se los voy a pegar a esta cosa. Ya que, pues no me queda de otra, hermanas. No me queda de otra, la verdad. Dice Andrés Pereira dice, ole. Ole, sí. ¿Y qué es la vida de Vampire y todas estas? A mí se me hace que la Vampire Boy está ocupada. Leon Candy dice, sí, pero me refiero a que mucha gente hace un año la usaba para verse aesthetic, ya después de un mes la olvidan. Andrés Quinteros dice, Nay, ¿le regalarías aretes a las que vayan? ¿Aretes a las que vayan al encuentro cuando lo hagas? Ay, no sé, tal vez, quién sabe. Lo pensaré. A ver, vamos a hacer todo el recuento de los aretes. ¿Cuántos conseguí hoy? A ver, son los de Lego primero. Es uno. Los de Leguito. Rosita. Los de Love. Los de Love, 2. Los de Wicana, por supuesto, 3. Ay, todo que ver, estos me encantaron. Creo que estos son mis favoritos, a pesar de que no tienen piedra. Los de Melocotón, 4. Los de Corazoncito Roto, 5. Los de Fantasma, 6. Los que se me rompieron de murciélago, 7. Los aritos con corazones, 8. Los lates, 9. Los otros corazones, también que venía roto. Eh,
10. Los calabacitas con smoking, 11. Los aretes de Lux, 12. Los de labial con corazón, 13. Y los de Kiss Me, que estos son mis favoritos, definitivamente, 14. 14 pares de aretes me pedí, hermanas. ¿Cómo quedaron? ¿Quedaron de Lux, sí o no? Ay, no. Ay, no, yo adicta, la verdad, a estarme comprando aretes mugrosos. Ay, no. Dice acá, Natalia dice, quite, a mí también me gusta. Super 666 dice, esos aretes sí me gustaron y ya me dio envidia. Envidia. Elizabeth Rojas dice, qué bonitos aretes de envase de Starbucks. Andrés Pereira dice, Leon, tú dices todo eso para que a Nayle le caiga el guante. Nayle dice, mira mi truco. Animal Club dice, Nayle incomoda verlo, se le antoja a la Nayle. Ay, no. Super 666 dice, ya le preguntaste a la J de tu clase de inglés. No, hermanas, porque esa nada más la veo, una hora. Y cuando yo llego ya está ahí, entonces pues ni modo de... No, como somos poquitas, no le voy a preguntar. ¿Ay, eres J, sí o no? ¿Activa, pasiva o latina? ¿Qué eres? O sea... Liun dice, así como cuando Monster High se hizo viral en TikTok y todo mundo decía que era fan y a los meses ya nadie las pelaba, solo por moda decía que se... Sí, hermanas, me acuerdo de eso. Andrés Quintero dice, ay, me ataqué, esos rosas están... Oh my gosh, preciosos. Andrés Quintero dice, ay, ¿te gusta como con protección o sin protección? Hablo de los aretes. Ay, no, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves, estúpida? Ay, no, ni que fuera el Andrés Pereira, cuatro letras. Qué asquerosa. Qué asquerosa esa. Esa ha dicho que hace así todo. Ella camina descalza. Ella ha dicho que camina descalza muchas veces. Ay, no, guácala. Dice acá, Andrés Pereira, esos son de MGA, obvio. Ay, claro que no. Aquí puro arete de Mattel. Puro arete de Mattel de baja calidad que se rompe. ¡Ah! Ay, esto me gusta. Esto me gusta, miren. ¡Tarán! Vean. La estrellita de plástico. Me encanta, me encanta. Que se les regrese toda la envidia que me están mandando aquí con mis... con mis pentagramas, por favor. Claro que sí. Dice, Super 666 dice, esos aretes me encantaron, manifiesto que se te rompan. Y yo manifiesto que se te regrese. En nombre de mi Dios, aquí con este pentagrama, manifiesto que todo lo malo que me desees se te regrese y ni moda. Y que se te regrese por tres veces. Por el poder de tres veces tres, actúa de una vez. Por el poder de tres veces tres, actúa de una vez. Por el poder de tres veces tres, actúa de una vez. Y se te va a regresar triplicado, mugrosa, asquerosa, zarrapastrosa, infeliz, desgraciada, muerta de hambre, pobrecita, sin amor, solitaria, fea y fodonga sobre todo. Yo te dije que por mí no vinieras. Yo te dije que por mí no vinieras, que si me buscabas me ibas a encontrar. Te dije, desquítate con estas que no saben pelear, que no saben hacer nada. Pero conmigo no, desgraciada, conmigo no, porque te pongo en tu lugar. ¿A dónde perteneces? A ver, voy a volver a quitar mira. Ay, no. Todo que ver estas. Ay, no, ya me los quiero poner. Ya me los quiero poner estas. Dice acá, Mikey Hernández dice, lo de Monster High estuvo bien. Así regresaron con la G3. Muchos que sí son fans de Bien Felices, o bueno, al menos los que no nos gustó, los que nos gustó la G3. Sí, la verdad, sí, hermana. Te tengo que ver. Ay, no, batallo para quitarle el plastiquito. Andrés Pereira dice, y ese milagro que nadie no ha cantado ninguna canción de cantina. Ay, no, yo soy una mujer fina, refinada. De las lomas, señora de las lomas, yo no canto esas canciones asquerosas. Andrés Pereira dice, nay, su palito viene por separado. Natalia dice, yo nada más tengo una Monster. Leon Candy dice, sí, pero me refiero a la gente que solo sigue por moda como por un mes alardeando que es fan cuando ni siquiera sabe nada de ellos. Andrés Quinteros dice, me gustan esos aretes Majin Buu de Lego. Andrés Pereira dice, ay, esos Legos no los vi, me enamoré. Mikey dice, ay, ¿tienes amigos coleccionistas? Pero que conozcas en persona, no, hermana, que conozca en persona, fíjate que no. Fíjate que no. ¿Sabes quién es la que es de aquí? La que se llama... Ay, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama esta...?
Ay, la que siempre se la pasa haciendo likes con otros coleccionistas. Esta... ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre. Se me fue su nombre, perdón, de verdad, no, te lo juro que no me acuerdo. Te lo juro que no me acuerdo de su nombre, pero ella es de aquí. Ella es de aquí. Este, dice, pero una vez la vi en una tienda, hace muchos años. Pero es que déjame... Ay, no, es que no vaya a ver el video y después me vaya a atacar. Pero te voy a contar algo. Ah, yo estaba en un grupo donde, de muñecas, pero un grupo chiquito, hermana. Y y ella tenía un Facebook dedicado a sus monas, tenía uno para las Barbies y tenía, le había puesto un nombre, pero hacía fotos bonitas, hacía fotos como con historias y le ponía diálogos. Y tenía otro, bueno, yo creo que es de ella, la verdad, yo creo que es de ella, ese Facebook. No tengo nada confirmado, pero estoy casi segura que es de ella. Y a ella le gustaba mucho Opereta. Y le ponía Opereta de Ukorshi, algo así. Pero en el grupo ese se burlaban de ella. Y le ponían cosas bien feas, ponían, ay, otra vez está publicando sus historias pedorras y no sé qué tanto, pero yo no decía nada, yo nada más leía y yo sabía quién era, o sea, yo sabía, y yo más de una vez la había visto no, como dos veces me la llegué a topar en tiendas, pero me volteaba la cara y yo, ay, decía, y ahora me invita a que haga live con ella, que la entreviste y la chingada, y yo, ay, pobre perra, nada, pero sin resentimiento ni nada, sí, sí iría, la verdad, pero nada más que ya no quedamos en nada. Y se burlaban de ella bien feo. Ay, otra vez subiendo sus fotos pedorras de la opereta y no sé qué tanto. Ay, no, y yo quedaba atacada, la verdad, quedaba atacada. Pero ay, no me daba risa, la verdad. Pero no me acuerdo, mejor que ni me acuerde cómo se llama para no armar el drama, la verdad. Porque ella es de aquí, no me vaya a dar mi jalón de greñas. Ay, no. Dice, Liun Candy dice, Nay, ¿viste que van a sacar una serie de los Gremlins en Cartoon Network? No, en serio, Mikey dice, Nay, cuando vengas a Ciudad de México me dejas invitarte una kitichela. Clara, hermana, clara, que sí, nos vamos a poner hasta el nos vamos a poner hasta arriba, hermanas. Clara que sí, clara que sí. Todas vamos ahí, todas las de Ciudad de México las quiero ahí. Clara que sí, vamos a ir a comer pastel y por nuestra kitichela. O nuestra nepechela, ¿qué dicen? Dice Andrés Quinteros, los aretes de Mecos Deluxe bien icónicos. Ay, sí, ¿verdad? Sí. Ay, no. Dice Andrés Pereira, Nay, no tengo dinero también. Ahí contando todos los aretes que se compró, 14 aretes. Trina Vega dice, llegando tarde y Deluxe. Y Deluxe. Ay, no. Dice Andrés Pereira, ¿para cuándo los aretes buchones? Neko Sagui dice, Mega 14 Deluxe. Dice Natalia Casanda, dice, las kitichelas se ven divinas. Puka Popis dice, los aretes de latte también son super cute. Igual me gusta Hello Kitty Kuromi. Y no es por moda, ¿eh? Ah, la Puka Popis. Trina Vega dice, te ves divina, reina de Lux. Gracias, Trina. Mikey Hernández dice, Trina, ¿tú eras antes el username de Hannah Montana de Rancho? Sí, sí era ella. Sí, sí era ella. Estoy viendo si estos también traen protecciones, hermanas, pero la verdad no sé. Dice, Andrés Pererano, gracias a ti. No, gracias a ti he seguido el camino del señor. Ahora cuando camino protegido. Qué buena, hermana. Trina Vega dice, Omega Charetes de Mattel con cabello de Polo Popilena y precio de collector. ¡Ah! Dice Super 666, ay, pobrecita, ya quisieras. Dani Ramos dice, te faltó Deluxe, Trina Vega. Andrés Quinteros dice, Dani Ramos la más hetera. Andrés Quinteros dice, Nay enseñándonos su poder satánico con esos aretes. Andrés Pereira dice, eso le dijo la Nay a Camila. Ay, no, Clara, por eso se le regresó todo. Se le regresó en forma de barbilla inexistente, pobre perra. Ay, ni moda. Dice acá, Trina Vega dice, escucha las palabras de las brujas. Síganle, Queens Deluxe. Clara que sí, yo ahorita ya devolví todas las envidias de aquí, de muchas de aquí. Yo ya devolví todos los trabajitos y los truquitos de muchas de aquí. Clara que sí. Clara que yes. Dice Andrés Pereira. Uy, sí. Sí, eso de modas pasajeras me dejan muy deluxe. Dice Mike Hernández. ¿No era una chica gringa? No, hermana. De la que estoy hablando es una jota. Dice, Trina Vega dice, Nay es vecina de Frank de Sena, ya se fue mojada de Lux. Andrés Pérez dice, ay, yo quiero
que en el videoclip de Maniquí salga Naya abrazando a la Camila. Es como cuando Katy Perry salió en el video de Taylor Swift. Ay, no, que voy a estar invitando a esa. Ay, no, pobre perra. Dice Mike Hernández, nos vamos a poner como cabello de persona trabajadora de limpieza. Hasta el culo. Dice Mikey, eso sería iconic, Andrés. Quedaríamos shook. Super 666 dice, Naya, tenemos que voltear a la Dani Ramos. Ay, pobrecita, si esa ya está más volteada que nada. Ella nada más finge ser hétero porque le gusta vivir en este mundo heteronormado. A ella le gusta vivir entre los gays heteronormados. Por eso ella dice que es hétero, pero claro que no. Claro que no, pobrecita. Si esa ya está más recorrida. Si esa sabe... Si esa cuando ve hombre enseguida ya está en 20 uñas. Ay, no, qué asquerosa. Qué asquerosa. Dice Natalia Casanana, ¿cuál es la Barbie más barata que tienes? No sé, alguna básica. Leon dice, Nay, busca a Bella de Rainbow Cat versión Halloween. Es super Halloween. No, hermana, ya me voy. Ya me voy porque yo aquí le voy a hacer la catada a la Leon. No voy a buscar nada. Ya me voy. ¿Qué debería hacer con esta bolsita? ¿Qué debería guardar en esta bolsita tan bonita? Muy JK2. Muy U2K. Muy guay, ¿tú qué? ¿Qué debería de hacer con esa? La verdad, no sé. Bueno, hermanas, ya me voy. Las quiero mucho. Gracias por estar en este live. Nos la pasamos muy, muy bien. ¿Cuál fue su arete favorito? La verdad, el mío es este, el de Kiss Me. Y definitivamente el de Aquelarre. ¿Por qué Aquelarre de Cherry Night? Claro que sí, pentagrama de Cherry Night. Y se va a ver divino cuando le ponga las piedras. Ya cuando le ponga las piedras, van a quedar atacadísimas. Van a estar súper deluxe. Bueno, hermanas, ya me voy. Las quiero mucho. Dice Andrés Pereira, en cambio mira la Nay, es tan pirueta que se la llevan los de la policía. ¡Ay, no! Dice Andrés Quinteros, la Dami Ramos va a la iglesia todos los domingos a darse golpes de pecho y a arrodillarse al padre. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Dice Super César, adiós, Lady Mattel. Bueno, Andrés Quinteros dice, adiósito, Nay, me gustaron los aretes de mecos y los que son tan grandes como tu frente. ¡Ay, pobre perra! La verdad, sí, mira, yo creo que me voy a poner este así. Ay, sí, en el próximo maquillaje. Ay, no, les digo que quiero hacer mi maquillaje inspirado en Jennifer's Body. Necesito, ocupo hacer mi maquillaje así inspirado en Jennifer's Body. Pero bien así, bien dramático así. Necesito la sangre falsa, hermanas. Necesito la sangrecita falsa. Pero, ay, no, estaba viendo los videos de hacer la receta y... Y ay, qué difícil, mejor darle cuello a alguien más fácil y ya. Bueno, hermana, ya me voy, los quiero mucho, Necosagui. Dice, el arete de los labiales me encantó. Ah, y adiós deluxe. Bueno, hermana, las quiero mucho. Dani Ramos, super étere, Fife número uno, dice, bye, Nay, que descansas mi patrona Fife deluxe. Ay, pobre perra, ya me voy. Las quiero mucho, dice Puka Popis. Ha sido todo un placer estar aquí un rato. Ya me voy. Bye, hermanas. Bye. Un beso. Y que me disculpen las invidiosas. Si mis aretes les molestan. Bye.